Ahí donde era Babylon, donde antes era el Club Ateneo para los más viejitos, en Ley 1420-465, sí señor. Bueno, Andino, se viene el Ausonia, vamos a obsequiarle a Lucy y a Mónica que han venido de Casa Ferreira estos alfajores artesanales hechos aquí en Avellaneda. Son artesanales, 268-008 para aquellos que quieran hacer algún beneficio. Hoy me enteré que un chiquito de Boca tiene que ir al predio que tiene en Ezeiza, tiene que ir a presentarse, fue seleccionado en Tostado. Así que, mira, si, esta es una de las... Digo, después ahí se enferma alguien y hay que pagarle el pasaje. Bueno, puedes hacer beneficio vendiendo los alfajores Ausonia, que son riquísimos. Mónica, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida, Lucy también. Supongo que en algún momento del trabajo hacen un... break. Un break ahí, dicen, nos tomamos un tecito, un mate cocido, un café, un matecito, con los alfajores Ausonia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, por suerte. Bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo estamos en este tiempo? Contándole algunas cositas a la gente. Hay mucha... mucho comentario, la gente consulta mucho por el plan Mi Moto, así que ya que estamos... Mi Moto. Es un plan del gobierno nacional. Es un plan que está, o sea, que lo hace el Banco Nación. Hay mucha gente que va y nos consulta justamente pensando que nosotros somos quienes le hacemos el trámite. En realidad nosotros trabajamos con el banco, pero lo que debe hacer la gente es entrar a la página del Banco Nación, tocar la pestaña Mi Moto, dejar sus datos y el banco le envía un correo electrónico donde le va a dar el aprobado al crédito, un preaprobado de un crédito, y de ahí en más el cliente selecciona el modelo, la moto que quiere comprar, y bueno, a nosotros nos entra la reserva. Después va, firma los papeles, es muy sencillo. La verdad que la financiación es muy accesible. Creo que para los que son clientes del banco están trabajando una tasa de un 19,5%, cosa que es inexistente. Y para los no clientes es una tasa de algo de un 39%, que también es bajísima. Y tienen es un préstamo de 48 meses. O sea, dentro de las opciones de las motos que hay puestas en la tienda, nosotros tenemos prácticamente todos los modelos, así que, pero son cupos, entonces se van terminando los cupos a medida que la gente va haciendo las reservas. ¿Dónde tienen que entrar entonces? A la página del Banco Nación, BNA, pestaña Mi Moto, seleccionan, piden, es muy sencillo, piden los datos, yo lo intenté para ver, para explicarlo, piden los datos, dejan los datos de la persona, el correo electrónico y el banco les contesta en 24 o 48 horas. O sea que es muy simple. ¿Las marcas de las motos? Las marcas de las motos, bueno, todas las marcas nacionales son motos de un importe de hasta 300 mil pesos. Nosotros tenemos, bueno, Corben, Sanela, Guerrero, Mondial, Bajaj, dentro de los modelos que nosotros tenemos, todos en el banco. Así que la gente puede entrar y mirar. Claro, le prestan 300 mil y si... ¿Tiene que comprar una moto nacional o puede llevar la suya y comprarse otra? En realidad, el préstamo es por el, o sea, por el total de la moto. La financiación es por la moto y es en el banco. No permite cambios. O sea, no permite que, por ejemplo, si yo tengo una moto usada y quiero entregarla o cambiar la marca, no. Porque justamente se factura la moto, se sube la factura a la aplicación del banco. O sea, que el banco paga en base a la factura que nosotros emitimos. Y se patenta el vehículo, o sea, se hace todo eso, se hace... ¿Hasta en 48 cuotas paga los 300 mil? Sí, 48 cuotas. No tenemos opción de menos cantidad de cuotas. ¿Y esto qué es? ¿Llevate una de 150 al valor de 125? Bueno, esta es la promoción de Yamaha. Este modelo, justamente, lo que tiene es el precio especial que tiene este modelo, la 150. Una moto muy bonita, muy económica, de muchas características excelentes, que es el freno a disco, las llantas de aleación, tiene cobertor de transmisión, corona caña y piñón, y justamente estamos promocionando el precio, porque al precio de una 125 te llevas la 150. ¿Qué es lo que pasa? Junto con esta promoción, nosotros lo que hacemos es regalamos el patentamiento. El patentamiento son 30 mil pesos, así que realmente la gente sabe que es van a pagar el precio de la moto solamente sin patente, porque la patente va incluida. Así que es muy, muy atractiva la oferta. Yamaha
tiene una promoción con tarjetas de crédito de 12 cuotas sin interés con un tope de 300.000 pesos. O sea que pueden comprar una Krypton, pueden comprar una Yamaha XTZ, pueden comprar una IBR, una FZ, o sea, son como 5 o 6 modelos que entran y son 300.000 pesos sin interés en 12 cuotas y el resto lo pueden hacer también con la tarjeta o de la manera en que también recibimos la usada. O sea, ahí sí tenemos otras opciones que no dan con el Banco Nación. Esto así es en Yamaha. Esto es en Yamaha, sí, en todas las en toda la gama. Creo que hay un modelo solamente que no entra, después del resto todos los modelos entran. Así que la gente que quiera acercarse, la esperamos, que recuerden que tienen la posibilidad de entregar una moto usada y bueno, y hacer esa diferencia. La gente sabe que, pero es bueno recordarlo. Nosotros financiamos, recibimos la usada, financiamos con la tarjeta, tenemos nuestra financiación propia, trabajamos con los créditos del Santander, que son de una tasa también muy, muy, muy baja, muy atractiva. Trabajamos con crédito argentino, bueno, las financieras que la mayoría conoce. Así que queda solamente que nos visiten. ¿Y la Cross cómo andamos? Sí, bueno, hay variedades. Ahora Luciana les va a contar porque hay un modelo nuevo de Honda que... ¿Nos vamos a Honda ahora? Ahora vamos a Honda. Ahora habla Lucy porque esta Cross, mirá, pinta para campo, pinta para... Sí, sí. Bueno, esta es la XR 190, que era un modelo que en el 2019 quedó discontinua y ahora Honda vuelve a lanzarlo este año. Así que ya no llegó al concesionario, así que los invito también que vaya al... ¿Tiene para pagarla en tarjeta de crédito? Todas las formas de pago, financiación, contado efectivo, o sea que se acerque nosotros. Perdón, voy a comentar, esta moto se empezó a fabricar en el país, se descontinuó en el 2019... Claro. Y vuelve ahora en 2022 fabricada en Argentina. Así que bueno. Una buena noticia, pues una moto que la verdad a la gente le gustaba mucho y en un momento se dejó de traer. ¿Otros productos de Honda? Y tenemos varios, pero ahora vamos a hablar de la GLH 150, que es un producto que Honda Argentina lanzó hace poco y gracias a Dios tuvo buena aceptación en el mercado. Tiene motor de inyección, tiene transmisión de 5 velocidades, también es muy liviana, que la pueden manejar lo que es mujeres, hombres, eso también es importante, porque hay muchas mujeres que han adquirido esta moto y la verdad que quedamos muy conformes. Tiene también lo que es llanta de aleación, trae también, no sé si muestran en la pantalla, trae un equipaje en la parte trasera para lo que es para poner una parrilla para poner porta equipaje. La verdad que es una linda moto y en el concesionario tenemos una disponible para que la gente, la que quiere ir a probar y no conoce, pueda ir también. Ah, no, esa es la XR. Esa era otro modelo, la que estaba mostrando. Perfecto. ¿Tenés Honda? Tenés mucha Honda. Hay que tener mucha Honda. Todas las facilidades en Casa Ferreira, ¿no? Sí, exactamente. Casa Central y... Sucursal Las Toscas, en Reconquista, bueno, en Irigoyen y Colón, las dos esquinas, en el local Honda que está Luciana, claro. En el local Yamaha que estamos, en el local más antiguo que estamos los más antiguos. Quiero saber si hay plan de ahorro de Honda Motos. No, de Honda no, de Yamaha próximamente, no te lo vamos a contar todavía, pero estamos con el plan de Yamaha que en unos días nos están visitando de Yamaha Argentina. Y justamente estamos con el tema de la incorporación del plan de ahorro de Yamaha, que es para dos modelos. Dos modelos. IBR y FZ. Muy bien. ¿Algo más para decirle a la gente que hay un servicio técnico como siempre? Que nos visite. Que confíe en nosotros, que cualquier duda se acerque al local. ¿Repuestos? También, todos. Lógico, sí. Todo. Tenemos repuestos, servicio técnico, servicio postventa. También tenemos nuestras redes. También y si no sabe utilizar esto del plan Mi Moto, que se acerquen. Que se ustedes... acerque al concesionario sí, que nosotros le explicamos. Exacto. Es muy sencillo, así que por ahí yo lo hago acá porque la gente te ve mucho y consulta y te ve permanentemente. Entonces me parece que a veces es simple contarle a la gente que no hace falta que vaya al local, que en esto puede manejarse por el celular o en una PC, entrar y hacer...
la consulta por el Banco Nación. O sea que, muy bien, Banco Nación. Mi moto, acercate a Casa Ferreira con ya los trámites realizados, o si te cuesta o porque no entendés, porque sos de una generación no la... A veces no todo el mundo lo puede manejar, sí. Y se lo enseñamos. Sí, sí, no hay problema. ¿Horario de atención? Estamos de 8 a 12 y cuarto y todavía, y de 16 a 20:15. 16 a 20:15. Sí. Bueno, gracias por venir. Gracias, Pepe. Gracias a vos. ¿Los alfajores? Nos vamos a comer. Nos llevamos. De un hambre tengo ya el mediodía. Ausonia, 12:30 casi, doble media hora de todos los días. No te olvides que en Quecerdo, allí en Pietro Pablo 2021, ahora le han agregado, al pernil, que cuando te quieras juntar con tus amigos, es un menú bastante económico, pero riquísimo, riquísimo el pernil. También le han agregado todo lo que tiene que ver con pollos. Y ahora le han agregado productos congelados, productos congelados. Bueno, quiero, Edgardo, en el WhatsApp lo último que tenés ahí es un videito del Sanatorio Norte, quiero